Hola, me llamo Laura y sed bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy hablaremos de Don Álvaro La Fuerza del Sino del Duque de Rivas. Para empezar, hablaremos del autor de la obra, el Duque de Rivas, y del movimiento literario al que perteneció, que fue el Romanticismo, y después ya nos adentraremos en la obra en concreto. El Duque de Rivas, que era Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano, nació en 1791 en Córdoba y murió en el 1865 en Madrid. El Duque de Rivas fue dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista. También fue embajador y durante algún tiempo fue vicepresidente del Senado, presidente del Consejo y director de la Real Academia Española. En cuanto a la política, fue partidario del liberalismo, defendió a Bonaparte, lo que le acarreó problemas y lo llevó al exilio. Sin embargo, con el tiempo acabó pasándose al moderantismo. También fue íntimo amigo de Antonio Alcalá Galiano, quien era un político muy importante en el momento y al que dedicó la obra de la que vamos a hablar hoy, Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Como ya he dicho, su ideología política le acarreó problemas, por lo que fue condenado a muerte y se confiscaron sus bienes. Sin embargo, para eludir esta pena de muerte, tuvo que exiliarse a países como Portugal, Inglaterra y Francia, donde conoció el romanticismo. Con la muerte del rey Fernando VII y el absolutismo a su tiempo, volvió a España y pudo estrenar su obra Don Álvaro La Fuerza del Sino en el teatro El Príncipe. Otras obras importantes de este autor y que quizás os puedan sonar son El Moro Expósito y Tanto vales cuanto tienes. Como autor de esta época no solo escribió teatro, sino que también escribió poesía. Centrándonos en el movimiento literario o corriente estética a la que pertenece este autor, como ya he dicho, es el romanticismo, que es un movimiento que se consagró en 1835 junto con la publicación de esta obra. Hablar del romanticismo me podría llevar un vídeo entero, así que también si queréis ver un vídeo sobre el romanticismo me lo podéis decir en los comentarios. Y aquí lo que voy a hacer es hablar de las características más básicas y que aparecen en Don Álvaro o La Fuerza del Sino para que tengamos unos trazos claros. Así, una de las principales características es que la naturaleza se identifica con los estados anímicos de los personajes, es decir, la naturaleza es el reflejo de esos sentimientos de los personajes. Si ellos están felices, la naturaleza será ideal, muy idílica, tranquila. Sin embargo, si están tristes o angustiados, desesperados, esa naturaleza será tormentosa, muy poco apacible. Otras características del romanticismo son el predominio de lo tenebroso, lo macabro, lo satánico, el ambiente de sepultura y la ruptura de las tres unidades de espacio, tiempo y acción. Todos estos rasgos románticos van en contra del siglo anterior, es decir, del siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, ya que ellos respetaban las tres unidades y lo que predominaba era una literatura didáctica. Sin embargo, aquí todo va a ser muy fantasioso, muy imaginativo y muy creativo. Sin embargo, y obviamente, el Duque de Rivas no es el único integrante de esta corriente literaria, sino que destacan otros románticos como Larra con sus artículos periodísticos y el Macías, Espronceda con sus canciones como La canción del pirata, El verdugo, El reo de muerte y El mendigo. Y también Martínez de la Rosa con La conjuración de Venecia. Prestando ya atención a la obra de este vídeo, Don Álvaro o La fuerza del Sino, yo tengo la edición de Austral, que tiene 137 páginas y me costó sobre 13 euros. Está escrito en prosa y verso, por lo que se lee muy rápido, y esta es otra de las características del romanticismo, la mezcla de prosa y verso. Y dentro de ese verso, también mezclar distintos tipos de versos, lo que se conoce como polimetría. El argumento de la obra tiene como protagonista a Don Álvaro, evidentemente, que se enamora de Doña Leonor, que es hija del marqués de Calatrava y que tiene por hermanos a Alfonso y Carlos. El marqués de Calatrava se opone a esta relación y trata de separarlos, pero Don Álvaro va a raptar a Doña Leonor para casarse con ella. Sería un rapto consentido, ya que ella sí que quería huir con Don Álvaro. Sin embargo, este rapto no se llega a producir porque los pilla infraganti el padre, ya que había sido avisado por un canónigo de las intenciones de Don Álvaro.
Álvaro se rinde ante el padre de Leonor, ya que no quiere causarle ningún problema con su hija, y el marqués decide que va a matarlo, pero no él mismo, sino sus criados, ya que cree que no merece morir a sus manos. Don Álvaro suelta su propia pistola para dársela al marqués, pero cuando hace este acto, la pistola se cae de forma que se dispara sola y mata, por mala suerte, al marqués de Calatrava. Ante esta situación se crea una reyerta entre los criados y don Álvaro y doña Leonor se pierden de vista. Doña Leonor pasará un año en casa de su tía, escondida en Córdoba, y después se hará pasar por un hombre para llegar a un mesón cerca del convento de Los Ángeles. Llega a este convento aconsejada por su confesor, que es amigo del padre que va a proteger a doña Leonor. Esta adoptará el traje de un ermitaño y vivirá en una cueva aislada del mundo, en penitencia por todo lo que ha ocurrido. Mientras, don Álvaro estará en Italia luchando en la guerra, pero no lo hará por patriota, sino porque lo que quiere es alcanzar la muerte, ya que cree muerta a doña Leonor. Mientras, los hermanos de Leonor habían estado persiguiendo a don Álvaro y a doña Leonor para darles muerte y vengar la muerte de su padre. Así es como en Italia se encuentran don Álvaro y don Carlos, solo que se presentan el uno al otro bajo disfraces. Don Álvaro dice ser don Fadrique de Herreros y don Carlos dice ser Félix de Avendaño. Sin embargo, don Álvaro cae en batalla y entonces Carlos le salva la vida llevándolo a la enfermería militar y allí descubre la verdadera identidad de don Álvaro. Cuando don Álvaro pasa una cuarentena en la cual se recupera de su herida, le desvela que sabe su secreto y luchan. Antes de enfrentarse, don Carlos le cuenta que doña Leonor sigue viva, entonces don Álvaro ya no quiere pelear con él, sino que cree que puede haber aún un final feliz. Sin embargo, acabarán luchando y en esa batalla será el vencedor don Álvaro. Sin embargo, y de forma irónica, ese mismo día el rey había declarado que quedaban prohibidos los duelos. Don Álvaro sería el primero en estrenar esta ley, que se penaba con pena de muerte, pero el resto de compañeros militares deciden ir a interceder por él ante el rey, aunque este no cede. Sin embargo, don Álvaro se salva igualmente por la entrada de los austríacos, que pilla por sorpresa a los españoles y tienen que ir a defender el campo. Luego aparece don Álvaro en el convento de Los Ángeles, ya que allí finge ser el padre Rafael, ya que ha decidido abandonar Italia y también el campo de batalla y estar apartado del mundo, retirado. A ese convento lo va a buscar el otro hermano de Leonor que queda vivo, que es Alfonso. Allí le dice que él sabe su historia, es decir, nos desvela que don Álvaro es hijo de un virrey español y una princesa inca. Este es el motivo por el que el padre de Leonor, el marqués de Calatrava, había rechazado la relación de don Álvaro y doña Leonor, ya que él consideraba que eran una familia rica, aunque en verdad eran una familia rica venida a menos, y no debía de juntar a su hija con don Álvaro, que era un mestizo. Además, los padres de don Álvaro habían estado encerrados en una prisión, de hecho él había nacido en una cárcel, por supuesta traición al rey. Don Álvaro vence a don Alfonso en esta batalla y este quiere salvar su alma, así que le pide que como es padre lo salve espiritualmente, pero no puede hacerlo porque ha roto los votos matando a una persona, es decir, a don Alfonso. Así que va en busca del ermitaño que sabe que está en la cueva y allí descubre que realmente el ermitaño era doña Leonor, la cual no había reconocido en todo el tiempo que él había estado como padre Rafael en esa orden. Sin embargo, don Alfonso al verlos piensa que ellos sí que sabían la verdad de que estaban los dos ahí y mata a su hermana. Don Álvaro, que había creído muerta a doña Leonor anteriormente y ahora la podía recuperar y ve que esas esperanzas se vuelven a turbar al estar asesinada, ahora ya 100% comprobado, se vuelve loco y se tira desde un precipicio. Todo esto es presenciado por los monjes que habían sido avisados por el hermano Melitón, el cual siempre había desconfiado de Álvaro. Además, en ese convento circulaba la leyenda de que
En una ocasión, hacía muchísimos años, el diablo se había camuflado entre ellos para tratar de destruirlos. Destaco este hecho ya que cuando don Álvaro va a tirarse desde el risco, grita: "Busca, imbécil, al padre Rafael. Yo soy un enviado del infierno, soy el demonio exterminador. Huid, miserables. Infierno, abre tu boca y trágame. Hundas el cielo, perezca la raza humana. Exterminio, destrucción". Lo que da a entender que, aparte de la locura que había desarrollado don Álvaro, él era el demonio y que entonces la leyenda se había vuelto a repetir. En cuanto a la estructura de la obra, está dividida en 5 jornadas o actos, y cada una de estas jornadas acaba de una forma apoteósica. En la primera se produce con la muerte del marqués de Calatrava, la cual es accidental. La segunda, con el ingreso de doña Leonor en el convento. La tercera, con la caída de don Álvaro en la batalla de Velletri. La cuarta, con el ataque de los austríacos a Italia. Y la quinta, con el suicidio de don Álvaro. En cuanto al espacio y el tiempo, como ya he dicho, hay una ruptura en ellos, ya que serán numerosos. El espacio aparece frecuentemente en la naturaleza identificada con el estado anímico. Por ejemplo, don Álvaro da un monólogo o un soliloquio en una selva en la que explica sus sentimientos de malestar ante el mundo y su situación de desdichado, ya que cree muerto en ese momento a doña Leonor. Además, el acto primero se desarrolla en Sevilla, el segundo en Córdoba, el tercero y el cuarto sí que comparten el mismo espacio, ya que es Italia-Velletri, pero no tienen los mismos subespacios. Y el quinto vuelve a ser en Córdoba, pero más concretamente en el convento de Los Ángeles. Además, hay espacios itinerantes, ya que se van siguiendo distintas rutas porque los dos hermanos de Leonor van persiguiendo y siguiendo las pistas y huellas que dejan tanto Leonor como don Álvaro. Entonces van desplazándose entre distintos continentes persiguiéndolos. Tiempo también es múltiple, ya que la obra dura 5 años. Del acto primero al segundo pasa un año, del segundo al tercero un mes, del tercero al cuarto 40 días y del cuarto al quinto 4 años. Además, la obra está ubicada temporalmente en el siglo XVIII, en 1733 en concreto, por la batalla en la que participa don Álvaro, lo que lo convierte en un drama histórico. El drama histórico es un género romántico que constituye una mezcla de tragedia y de comedia, pero que no se denomina tragicomedia, ya que la tragicomedia solía tener un final feliz, mientras que en el drama histórico el final es desgraciado. Finalmente, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, si no os ha gustado podéis darle a dislike. También me ayudaríais un montón compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal. No olvidéis activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!